Mira, aquests bolets, que en diuen farineres també, normalment sempre van molt propers o acompanyen els ceps. Quan vegis aquests bolets, molt a prop, no sempre, però moltes vegades a prop, hi ha el cep. Un i dos. I tots, que macos. I sants. Ese tipo de setas las hay prácticamente en toda España. Podríamos citar Soria, tanto el hongo, al que le llaman Miguel, o el níscalo, que lo hay en abundancia. Si vienen lluvias de Levante y las borrascas entran por Andalucía, a finales de otoño en Andalucía también es muy buena zona. Todo el norte de España en general, Aragón también, el Levante, son zonas muy buenas y muy productivas de setas de ese tipo. Las sierras de Andalucía en un otoño muy lluvioso, si en un otoño en el que entren mucha borrasca desde Levante, desde el mar, en las sierras de Córdoba, Jaén, en estas zonas. Una jornada de recolección en esta zona pues puede durar 5 o 6 horas, también en función de cómo esté el tema, de si las hay muchas o hay pocas. Normalmente, como es zona de alta montaña y los desniveles son muy pronunciados, pues cada vez que solemos venir, pues nuestros 500, 600 metros de desnivel hacemos subiendo, bajando, bajando, subiendo. En fin, deporte hacemos, mucho, seguro. Buscarem bé per aquesta zona perquè normalment quan hi ha amanites a vegades hi sol haver ceps. Són parelles de bolets que a vegades van juntes. A veure per aquí. Està menjant per dintre. No, però està sa. Està sa? Sí. Veus? Està sa. Això és el llimà que ha anat des de fora. Però la resta està ben sa.
si cogemos una cantidad más o menos aceptable, solemos comer en fresco una buena cantidad y el resto la conservamos. El hongo o la seta calabaza le llaman el todoterreno de la cocina porque permite múltiples usos. A nosotros nos gusta mucho hacerla en risotto, pero también en guisados, le da mucho sabor a los guisados y permite una fácil conservación que es secándose. O sea, cortado las láminas, lo secamos y durante el año vamos comiendo hongos. Si el hongo es muy grande, también a veces lo que hacemos es, una vez seco, lo trituramos y lo convertimos en polvo. Y este polvo actúa como una especia para la cocina, sobre todo en los guisados. El níscalo, por ejemplo, lo solemos hacer a la plancha con ajo y perejil, y el más tierno lo solemos conservar a la vinagreta, en plan aperitivo.